Vamos a continuar con la siguiente ponencia, que está a cargo de Israel Durán Martínez y lleva por títulos Servicios bibliotecarios a través de la aplicación móvil Biblioteca SUNAM, mejora continua y resultados obtenidos. Doctor Israel Durán, si gusta ya puede comenzar con su ponencia. Gracias. Gracias. No sé si me escuchan bien. Buenos días. Sí, sí se escucha. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Qué gusto que estén aquí compartiendo dentro de estas conferencias tan interesantes. A nosotros nos tocó, vamos a exponer el siguiente tema, servicios bibliotecarios a través de una aplicación móvil que lleva como nombre Bibliotecas UNAM. Mejora continua y resultados obtenidos. Presentamos su servidor, la licenciada Isela García, el maestro Cristian Cruz y el ingeniero Israel Díaz. Primeramente voy a contextualizar en dónde estamos utilizando este nuevo producto y precisamente lo estamos utilizando dentro del sistema bibliotecario y de información de la UNAM, que es muy conocido por el SIBIUNAM. Este SIBIUNAM está conformado por 136 bibliotecas especializadas. Y en muchas ocasiones es gestionado por la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información, que es donde laboramos todos nosotros. Como ustedes sabrán, el SIBIUNAM ofrece servicios bibliotecarios a sus comunidades de usuarios, típicamente de manera presencial. Los que más se conocen es, obviamente, préstamo a domicilio, renovación de libros y también la consulta de los OPAC o de los catálogos que existen en cada biblioteca, pero que también existen catálogos centrales administrados por DGB. Y como todos nosotros sabemos, gracias a las tecnologías de la información, cada vez más servicios se van trasladando de la parte presencial a la parte digital o virtual a través de los diversos sistemas informáticos o plataformas usadas dentro de este sistema. Bajo este panorama, las bibliotecas de la UNAM también se encuentran en una transición para brindar no solamente servicios presenciales, sino también poder ofrecerlos de manera totalmente digital. Todo esto para satisfacer las necesidades de información de las comunidades de usuarios que son vitales para desarrollar las actividades de academia, docencia e investigación dentro de la universidad. ¿Qué hacemos nosotros, la DGB-SDI en la UNAM? Tenemos el objetivo claro de que nuestras comunidades puedan acceder a recursos de información, llámese libros, revistas, bases de datos, mapas, tesis, entre otros tipos de materiales. Todo esto nos da un total de alrededor de 3,5 millones de registros que se ofrecen a toda la comunidad UNAM y al público en general, precisamente para que puedan desarrollar sus actividades de docencia, cultura e investigación. Pero, ¿qué plataformas ya usamos en DGB? Hablar de la aplicación móvil no quiere decir que dejemos atrás las demás plataformas que históricamente se han usado dentro de las bibliotecas. ¿Cuáles son algunas de estas? Pues catálogos en Alep. Alep tiene más de 20 años funcionando en la UNAM. A través de Alep nosotros consultamos los catálogos. De 4 o 5 años para atrás hay un nuevo proyecto de migración y ahora los catálogos también se muestran en otro software que es COA. También tenemos el descubridor de información. Como saben, también tenemos un repositorio de tesis con más de medio millón de tesis, muchas de ellas en texto completo de acceso libre. Y también tenemos a la famosa Biblioteca Digital de la UNAM que se puede consultar a través de este portal que es bidi.unam.mx. A todo esto, venimos a sumar a la aplicación móvil en esta nueva versión, la 3, que acabamos de liberar en septiembre de este año, el mes pasado. Esta aplicación ofrece más de 2 millones de registros bibliográficos referenciales y más de 1 millón de registros bibliográficos en texto completo de acceso libre. Como ustedes ven, usamos, por así decirlo, los métodos tradicionales de acceso a las colecciones o a las bases, que son los OPAC, los descubridores, la biblioteca digital, pero tratamos también en DGB de innovar y de cubrir
los dispositivos que ya todos tenemos en mano, que son los smartphones o los celulares, más las tabletas. El proyecto nace como un PDI, como un proyecto de desarrollo institucional, eso quiere decir que tiene un alcance dentro de la UNAM. Tenemos varios objetivos y muchas líneas de trabajo. Dentro de los más importantes objetivos está, obviamente, el difundir el acervo bibliográfico. Recordemos que el acervo bibliográfico de la UNAM no es que estemos hablando de Google. Hay una diferencia muy importante en nuestras colecciones, y no solamente en nuestras colecciones que son especializadas, sino también en la calidad de los materiales que se ofrecen a través de estas aplicaciones. No es lo mismo consultar recursos a través de Google o a través de un buscador que a través de estas plataformas, incluyendo la aplicación móvil. También analizamos, desarrollamos e implementamos servicios digitales y ofrecemos 17 servicios digitales de información a toda la comunidad UNAM y un novedoso acceso a la biblioteca digital de la UNAM. Cubrimos muchas líneas de trabajo, hacemos integración de colecciones, integración de servicios digitales de información en cada biblioteca del CIBIUNAM. Ahorita vamos a mostrar una numeralia de cómo vamos. Actualización y mantenimiento, no solamente para Android, sino también para iOS, y por lo tanto liberamos nuevas versiones a través de auditorías que nos hace DGTIC en funcionalidad y en seguridad informática. Pero también nos encargamos de atención a usuarios a través de varios medios, que precisamente son una mesa de servicios y un chat a través de un portal web, chat en vivo. Y también nos encargamos de la difusión y marketing digital. Hacemos recursos de información para difundir, hacemos carteles promocionales, entre otras cuestiones. Participamos una gran cantidad de académicos de la Subdirección de Informática de la DGB. En esta pantalla tratamos de hacer un resumen, pero son muchas áreas las cuales abarcamos, no solamente desarrollo de software, sino también diseño UI/UX, que es la experiencia del usuario. Integramos bibliotecas, tenemos un grupo de testers, entre otras cuestiones que todo este equipo realiza. ¿Cuál es el alcance de este producto? Son dos segmentos muy importantes. Obviamente, Comunidad UNAM, que es nuestro segmento principal, que está conformado por 400,000 usuarios, más de 400,000 usuarios, hablando de más de 350,000 alumnos y alrededor de 50,000 trabajadores dentro de la UNAM. Nuestro segmento principal, por lo tanto, es este. Pero tenemos otro segmento. No olvidar que muchas de las colecciones y bibliotecas que ofrece la UNAM son de acceso libre. Por lo tanto, es muy importante que también estos recursos lleguen al público en general. Este aplicativo puede ser descargado en México y en más de 30 países en América Latina, Europa y Asia. Nuestra evolución, nuestra mejora continua, básicamente en esta diapositiva mostramos cómo hemos evolucionado poco a poco, no solamente en cantidad de bibliotecas que participan y colecciones, sino también cantidad de servicios y mejora en estos servicios. Si bien empezamos con la versión 1 en enero de 2019, donde solamente participaban 2 dependencias, 4 bibliotecas y ofrecíamos 6 servicios de información a la comunidad, ya para septiembre de 2023, con la versión 3 que acabamos de liberar, participan 33 dependencias de la UNAM con 42 bibliotecas más 13 colecciones centrales. Hablando de colecciones centrales, tenemos Tesiunam, Clase, Periódica, Mapamex, Fondo Antiguo, entre muchas otras. Y obviamente seguimos ofreciendo los 17 servicios digitales de información, pero ahora mejorados. Todo esto para las 2 plataformas más comunes o más famosas que ahora tenemos, que es iOS y que es Android. ¿Cómo pueden descargar este aplicativo si ustedes tienen su celular en mano? Nos pueden ayudar a hacer este ejercicio muy rápido mientras que terminamos de presentar lo demás. Lo pueden buscar en sus tiendas de Android en Play Store y de iOS en App Store. Pueden abrir ahorita sus tiendas. Para localizar este aplicativo, solamente tienen que teclear la frase Bibliotecas UNAM. Van a encontrar unas pantallas muy parecidas a las que presentamos en esta diapositiva, y van a encontrar este icono que es el distintivo de nuestra aplicación.
¿Qué servicios ofrecemos? Una vez que ustedes descargan, y lo más importante aquí también es que nos quede claro que esta aplicación es para todo público, aunque vemos que están conectadas 83 personas, no sabemos si las 83 son de comunidad UNAM, no importa si son, no son comunidad vigente de la UNAM. El chiste es descargarla y ahorita les vamos a decir cómo sacarle el mayor provecho. Una vez descargada, ofrecemos servicios dentro de la aplicación. El más importante de los 17 que mostramos aquí es el primero, es el buscador. El buscador es la puerta de acceso a todos los recursos de información y que inclusive ya mencionamos un poco de numeralia. Pero también tenemos otros, tenemos registro de usuarios, inicio de sesión, restablecer contraseña, autopréstamo, renovación en línea, biblioteca digital, quiere decir que cuando iniciamos sesión, empatamos en la cantidad de colecciones que vemos a través del portal de Bibi y a través de la aplicación. Las dos se manejan de manera independiente, pero por así decirlo, por atrás vemos la misma cantidad de información. Tenemos otro servicio que es mi biblioteca personalizada, favoritos, pueden compartir ficha bibliográfica, tanto corta como completa, disponibilidad de ejemplares en tiempo real, compartir el formato RIS, que recordemos que ese formato se baja y se gestiona en las plataformas de recursos de gestión de referencias bibliográficas como Mendeley, como Zotero, entre otros. También tenemos un servicio de geolocalización que usa el GPS del celular para llegar a las bibliotecas de la UNAM, recordando que somos un sistema complejo y grande. Mandamos notificaciones, ayuda, podemos ver multas, sanciones, préstamos históricos, préstamos vigentes y enviamos avisos por correo electrónico para mantener comunicada a la comunidad, dado que nuestros servicios sí son 100% digitales. Todos hemos manejado Uber, por ejemplo, en donde Uber no tiene un servicio vis-a-vis. Nosotros somos exactamente lo mismo. Estamos innovando en ofrecer servicios totalmente digitales para la comunidad UNAM. El más importante les mencionaba en cuanto a servicios, que si ustedes ya descargaron la aplicación, ahorita podrían hacer un ejercicio sin necesidad de registrarse. ¿Por qué a veces había mucha observaciones hacia nuestro producto? Porque inclusive mostrábamos como pantalla principal no el buscador, sino otra pantalla que era inicio de sesión. Ahorita, si ustedes ya la descargaron y ya abrieron el producto, van a ver esta pantalla que inclusive es la del lado izquierdo. Es nuestra pantalla principal, es el buscador principal y por lo tanto lo ponemos como la primera vista que el usuario ve cuando abre la aplicación. Es el servicio más importante y es el que nos da acceso a todos estos recursos que ya hemos mencionado un poco. Podemos hacer búsquedas. Yo pongo aquí redes neuronales, me voy a ir de izquierda a derecha. La segunda dice redes neuronales. Estoy haciendo filtro por título, pero también lo podría hacer por autor y por tema. Me está dando un resultado en todas las bases, en las más de 50 colecciones. Me devuelve 3,700 electrónicos, 2,700 impresos. Me paso a la tercera imagen. Si quiero yo resultados más precisos, tengo que activar el filtro de búsqueda por frase. Si se dan cuenta, cambia de 3,000 electrónicos a 200 electrónicos cuando activo este filtro y de 2,700 impresos a 143 impresos cuando está aplicado el filtro de búsqueda por frase. Cuando le doy clic en todas las bases, me va a desplegar en la parte inferior todas las colecciones que participan, que insisto, son más de 50. Podrán ver colecciones centrales, pero también podrán ver centros, institutos, facultades, y FES y direcciones generales. Y finalmente, cada una de las fichas, no, ya sea que si estamos consultando el filtro de electrónicos, me muestra el texto completo, que puede ser visto de manera en tiempo real, y también cada ficha que representa una ficha bibliográfica por recurso, tiene funcionales adicionales como compartir ficha corta, compartir ficha completa y poder bajar el formato RIS. Esperemos que ustedes ya estén haciendo algunos ejercicios en el buscador y continuaremos con la presentación. ¿Por qué no llamamos a esta presentación mejora continua?
porque precisamente cuando liberamos la versión 3 en septiembre, tomamos en cuenta toda la retroalimentación que nos hacen cuando nosotros trabajamos con comunidad UNAM. ¿Cuáles son los canales que nosotros, en la cual nosotros nos basamos para tener esta retroalimentación y obviamente mostrar una mejora continua en todo el producto? Bueno, pues nos llegan precisamente esta retroalimentación de varios canales. Primero es el equipo interno de desarrollo y todo el equipo que mostré ya en una diapositiva, que obviamente localizamos errores. Con nuestra experiencia sabemos qué podemos liberar de nuevos servicios o sabemos cómo mejorar los servicios. Entonces, el equipo interno es un primer canal. Nos acercamos también a las 136 bibliotecas de la UNAM. Cada una de estas en ocasiones nos manda sus sugerencias de mejora. Tenemos una mesa de servicios que la atendemos a través del correo apps@dgb.unam.mx, en donde hemos recibido más de 3,000 tickets que también nos han servido, alguno de estos, para poner mejoras dentro de toda la aplicación. Tenemos un chat, esto lo acabamos de liberar en septiembre, pero también es un nuevo canal. Y tenemos las tiendas de Google y de Apple, que son las tiendas donde ustedes descargaron la aplicación, que también ahí ustedes pueden vertir su evaluación en estrellas y también los comentarios que ustedes tengan pertinente. Novedades generales. Hicimos un rediseño de la aplicación. Los que ya la conocían, esperemos que ahorita cuando la abran realmente vean esa diferencia. Tratamos de hacerla más intuitiva. Por eso también tuvimos pantallas. Tenemos un menú inferior, que es ese menú en amarillo que ven en todas las pantallas, que es muy básico, pero que realmente atiende todas las funcionalidades que el usuario necesita, y lo dejamos visible siempre para que sea de fácil acceso a estas funciones. Y también interactuamos. DGB trata de evolucionar, y ya habíamos visto que no solamente usamos Alep, sino también usamos COA en sus diversas versiones, y el aplicativo atiende todas estas versiones. Tenemos en buscador nuevas opciones de todas las bases. También tenemos filtros que ya lo checamos ahorita un poco, que es el de búsqueda por frase, y tenemos un nuevo diseño de todas las tarjetas de registros bibliográficos que ustedes lo van a poder ver dentro de la aplicación. Tenemos también en la parte de mi biblioteca un nuevo diseño, organización por colecciones, y también una nueva gestión de recursos más ágil y más dinámica para el usuario. La geolocalización, igual, hicimos un nuevo rediseño. Tratamos de unificar todas las imágenes que ven dentro de esta función y también implementamos la búsqueda por dependencia. En el autopréstamo se escanea el código de barras, pero también agregamos que el usuario pueda teclear el código de barras en caso de que el teléfono no soporte esta funcionalidad. Habilitamos un comprobante digital que antes no teníamos y les causaba a la comunidad un poco de incertidumbre, pero ahora cada registro que ustedes prestan por COA o por la aplicación se visualiza dentro de la aplicación y tienen la oportunidad de imprimir un ticket digital que les va a servir para la biblioteca o para otras bibliotecas que todavía revisan la papeleta trasera con el sello para autorizar la salida o no de material de sus bibliotecas. También liberamos un nuevo portal web, o más bien la versión 2 de un portal web que ya teníamos. Este portal web pueden acceder a él a través de esta dirección, apps.dgb.unam.mx. Dentro de este portal tenemos el chat en vivo de 8 a 8. También tenemos una base de conocimiento y también pueden levantar tickets en un formulario que se habilita a través de un correo que es apps@dgb.unam.mx. Aquí mostramos el chat. En el centro la base de conocimiento y también los tickets. Agregamos recursos de información. Tenemos 18 nuevos recursos de información, 10 infografías y 8 videos que ustedes también pueden consultar en este portal por si tienen alguna duda en algún servicio que se ofrezca dentro de esta aplicación.
Y ya para finalizar, vamos a mostrar rápidamente cuáles son los resultados que hemos obtenido a lo largo de estos 6-7 años que llevamos trabajando con el producto. Ya comentamos que atendemos a 400,000 usuarios de comunidad una liberada en 34 países para Android y 44 para iOS. Ofrecemos 17 servicios digitales. La cantidad de recursos también ya lo mencionamos. Se han realizado más de 75,000 descargas para Android, cerca de 15,000 para iOS, cerca de más de 27,000 alumnos registrados, más de 1,500 trabajadores registrados dentro de la aplicación. Casi cerca de 2,000 autopréstamos y cerca de 5,000 renovaciones. Se han hecho 225,000 búsquedas. Hemos visto que nos consultan también de Estados Unidos, de Perú, de España, de Francia, de Argentina, Colombia. Dentro de los estados del interior de la República, en Michoacán, Puebla, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Tlaxcala. Recordemos que con estos productos la movilidad es muy importante. Este producto se puede consultar desde cualquier parte del mundo en los países que ya habíamos mencionado. Pero también, por ejemplo, dentro de las alcaldías, pues tenemos a Gustavo Madero, Iztapalapa, Ecatepec, Coyoacán, Tlalpan, Neza, Iztapaluca, Naucalpan, Tlalnepantla. Y hemos atendido más de 3,400 tickets desde mayo de 2003 en la mesa de servicios que ya habíamos mencionado el correo. Para finalizar, ahora sí, ayúdenos a calificar. Si este producto es de su interés, es de su agrado, les solicitamos que en las tiendas oficiales, tanto de Android como de iOS, nos puedan ayudar con unas estrellas de 1 a 5, dependiendo de la percepción que ustedes tengan del valor del producto hacia ustedes. Y finalmente, nosotros concluimos siempre con que los resultados en equipo ofrecen un valor mayúsculo al usuario final, que al final es el centro de todo nuestro trabajo, a diferencia de los esfuerzos aislados. Les agradecemos en nombre de nuestra dirección, la directora, la doctora Elsa Margarita Ramírez Leiva, nuestro subdirector de informática, el maestro Miguel Ángel Jiménez Bernal, y todo el equipo de trabajo y todos los expositores. Muchísimas gracias y excelente día.